Muy buenas tardes, chicas y chicos. Vamos a hacer hoy un vídeo referente a la caída del cabello. Vamos a machacar duro a todas las que se les está cayendo el cabello, a las que no le crece, ¿sí? Vamos a machacarle duro para que saquemos adelante ese cabello. Ya tenemos la solución. ¿Me acompañan? Después de que haya hervido 5 minutos, lo bajamos y lo dejamos enfriar. Al aní estrellado le vamos a echar la cucharada de canela. ¿Por qué la echamos aquí? Porque está caliente y para que vaya soltando poco a poco. Lo dejamos ahí para que vaya soltando. Aquí vamos a echar 2 cucharadas de avena. 1, 2. Vamos a echar la cebolla. La partimos en trocitos. La avena, un ingrediente 100% natural que fortalece, suaviza y nutre la melena. Vamos a echar el jengibre. También lo partimos en trocitos. La pimienta. La pimienta negra. Aplicar dicha mezcla de 10 a 15 minutos revitaliza el cabello y es muy útil para conseguir un pelo largo y brillante. Y una cucharadita de leche condensada, cualquier marca. También le vamos a agregar un poquito de leche. Y lo licuamos. Le vamos a aplicar el aní estrellado con la canela. Aquí vamos a cernir el licuado. Bueno, lo cernimos. También se ha demostrado que el zinc juega un papel crucial en la producción de ADN y ARN, siendo necesario para la división de las células de los folículos pilosos y para un crecimiento capilar más saludable. Bueno, entonces ahora sí viene la segunda parte. Vamos a aplicarle 5 pastillas de zinc. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pastillas de vitamina E. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cucharadita de miel, cualquier miel que tengan, pero miel de abeja. Y 2 cucharadas de esta mascarilla, tratamiento, cualquier mascarilla que ustedes deseen. Una y 2. Protege el color del cabello. Tiene estratos de rooibos. Y 10 gotitas de
aceite esencial de árbol de té. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le agregamos este compuesto que hicimos de primero. Bueno, y ya está. Miren la contextura. Lo primero que vamos a hacer es soltarnos nuestro cabello. Miren cómo me ha crecido de harto el cabello. Vamos a aplicarnos el tratamiento que realizamos. Es una crema muy espesa. Nos ponemos un gorrito plástico y esperamos 30 minutos. Nos los aclaramos con un buen acondicionador y ya regresamos. Bueno, y está listo ya mi cabello. Guagado con este acondicionador. Y así queda nuestro cabello. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes, esperando que todo les vaya bien en popa. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.